que es un ser humano, que se va a equivocar. Pues Miguel Marín, que en paz descanse, anotó autogol, imagínense. Y era el super portero de Cruz Azul. ¿Qué puedo hacer? Seguir apoyándolo. El jugador no es un Kleenex, que lo uso y lo tiro. No, cometió una equivocación. Yo creo que al que más le duele es a él mismo. De veras. Y mi tarea es lo que inicié diciendo, es un ser humano y todos cometemos errores. Naturalmente que cuando el delantero no mete gol, empatamos. O falla el delantero, están los medios. Fallan los medios, están los defensas. Fallan los defensas, están el portero. Pero cuando el portero falla, no hay nadie. Y esta es la posición de un portero. Y ellos son conscientes de esto. ¿Entienden? Y yo lo que voy a hacer con él es, pues, hablar con él, seguir apoyándolo. Él pertenece al plantel y yo lo necesito. Entonces voy a darle mi apoyo total. Naturalmente va a haber muchas críticas y para esto estamos. Porque siempre digo, cuando ustedes alaban, pues ahí sí somos amigos de ustedes, ¿verdad? Y cuando ustedes nos critican, pues los queremos madrear. Pues qué chiste. No. Entonces, si me alabas, no somos los grandes cuates, pero cuando me criticas, tampoco somos enemigos. Ustedes tienen una tarea, tienen un trabajo que hacer, nosotros tenemos el nuestro. Y naturalmente que el nuestro es más delicado. Porque así como recibimos elogio, también recibimos críticas. Y debemos de tener una estabilidad para saber soportarlas. Porque he visto muchas veces también que ciertos elogios